Lunes 20 de julio del año 2020, mi nombre es Itzel Galván y le doy la bienvenida a Cable Noticias. En los próximos minutos le daré a conocer lo más importante registrado aquí en la entidad morelense. Si quiere seguirnos a través de internet, por supuesto, ya lo sabe, puede hacerlo de manera simultánea en la plataforma YouTube en nuestro canal Cable Noticias. También nos encuentra en las redes sociales, en Facebook y Twitter, como Cable Noticias con doble S al final. Y por supuesto, no olvidemos la línea de WhatsApp que tenemos para ustedes, 777-116-1119. Ahí puede enviarnos sus denuncias, sus quejas, videos, fotografías, cualquier comentario y cualquier opinión. Daremos seguimiento a cada uno de sus mensajes. Y con esto, arrancamos con la información. Este es un avance informativo de Cable Noticias. Directivos de Industrias Lavín agradecen a los equipos de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, autoridades estatales y municipales y del Centro de Control de Emergencias CIVAC por su invaluable intervención en los trabajos de sofocación del incendio registrado este fin de semana. Sigue en análisis la fecha del regreso a clases de forma presencial. El IEBM adelanta que es muy probable que el ciclo escolar 2020-2021 inicie a través de clases en línea mediante la estrategia Aprende en Casa. El INE Morelos informa que el próximo 3 de agosto iniciará la primera fase de reapertura de módulos de atención. En esta etapa solo reabrirán los módulos de Zapata, Jojuta y Autepec para la entrega de credenciales. El resto lo hará hasta el próximo 17 de agosto. Feligreses de Morelos participan en la primera misa desde tu auto, organizada por la diócesis de Cuernavaca para evitar contagios de COVID. El presidente municipal de Cuernavaca ordena a los secretarios de su gabinete proporcionar toda la información requerida a la Fiscalía Anticorrupción tras las investigaciones que siguen en su contra. Y hace algunos minutos, las autoridades de la Secretaría de Salud han presentado el panorama COVID-19 actualizado, el número de casos confirmados registrados hasta este momento en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, son 3,809 ya los casos que han sido confirmados por prueba de laboratorio en la entidad morelense, lo que significa que son 32 nuevos casos en las últimas 24 horas. De este total, son 230 que permanecen activos, es decir, en los últimos 14 días se han presentado estos casos, 604 están como sospechosos y 801 defunciones se han registrado ya por esta enfermedad, lo que representan 4 muertes más en las últimas horas. También, de acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, el 72% de los pacientes que han presentado esta enfermedad ya se han recuperado, han sido reportados como totalmente libres de la enfermedad. Un 21% lamentablemente perdieron la vida, 4% se encuentra en aislamiento domiciliario y un 3% como hospitalizado. Los servicios de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social son las instituciones que mantienen hasta este momento y prácticamente a lo largo de toda la contingencia el mayor número de pacientes por COVID-19. También Cuernavaca suma ya 972 casos confirmados de coronavirus, seguido de Cuautla con 554, Jutepec con 340, Jojutla 168 y Ayala 163. Sobre las defunciones, Cuernavaca ha presentado ya 176 muertes, Cuautla 100, Jutepec 68, Temisco 49 y Zacatepec 41 decesos. De acuerdo con la balanza que presentan, la gráfica que presentan las autoridades todos los lunes, el 57% de los casos que han presentado esta enfermedad son hombres y un 43% son mujeres. También 566 de estos casos se han registrado en personas de 70 años y más, es decir, el grupo etario más afectado por coronavirus. Se han presentado más defunciones también en los hombres, con un 67%. De acuerdo con el reporte de las autoridades, siguen los contagios entre el personal de salud. Son 573 trabajadores ya afectados, de ellos 512 recuperados y 23 han perdido la vida. 207 de ellos son médicos. En este rubro se han presentado 12 defunciones, 254 enfermeras y 5 muertes, así como 112 trabajadores de diversas áreas y 6 decesos registrados en este rubro. También dentro de esta conferencia de prensa, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, pues reconoció que se tiene un problema serio con el municipio de Cuautla,
pues se están llevando a cabo todas las actividades de manera indiscriminada, sin que corresponda y sin que se obedezca el semáforo epidemiológico presentado por la autoridad federal, lanzando un llamado nuevamente a las autoridades municipales, a los ciudadanos también, a respetar este semáforo, a cumplir con las medidas de prevención y, por supuesto, también acatar lo indicado en el semáforo epidemiológico que sigue en Morelos en color naranja. Y hablando precisamente de salud, el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas entregó al Hospital General de Cuautla, doctor Mauro Belauzarán, equipo de protección donado por la Fundación Grupo México y otras organizaciones. Resaltó el apoyo que Morelos ha recibido de diversas fundaciones e instituciones a través del sistema DIF, ya que, dijo, ha sido de gran ayuda en las unidades hospitalarias. Entregó más de 500 batas, 347 gorros, 407 cubrecalzado, 940 cubrebocas, 1300 guantes y 95 caretas. Destacó que la epidemia causada por este virus ha representado un gran reto para la salud pública, pero también en la parte social y humanitaria. Agradeció al personal médico de enfermería, intendencia, administrativo, de epidemiología y promoción de la salud, que desde antes de la confirmación de los primeros casos ha estado trabajando con mucho esfuerzo para atender a los pacientes diagnosticados. También entregó equipo al personal del Hospital de Azochiapan. Y este fin de semana se presentó una estrategia innovadora por parte de la diócesis de Cuernavaca. Ayer el obispo Ramón Castro Castro ofició, celebró la Eucaristía en un terreno del barrio de Gualupita que un particular ofreció para llevar a cabo por primera vez una misa desde sus automóviles. En el acceso al predio, los autos fueron sanitizados por personal del lugar. A los tripulantes se le ofrecieron gel antibacterial y les tomaron la temperatura. Poco después de las 8 de la mañana, el obispo dio inicio a la Eucaristía, a la que asistieron familias a bordo de 50 automóviles. El único acercamiento que hubo durante la misa entre el obispo, algunos sacerdotes y los feligreses fue en el momento de la comunión, cuando entregaron las hostias en las manos de los asistentes. Desde el confinamiento obligatorio provocado por la pandemia, la diócesis de Cuernavaca decidió suspender las misas presenciales y, por seguridad sanitaria, transmitirlas a través de redes sociales. Es una iniciativa que ha venido a través del párroco de Gualupita, Roberto Carrasco, y los dueños de este lugar, que lo propusieron si lo queríamos y con mucho gusto aceptamos para poder participar de la celebración con el pueblo. Y esa es una manera segura de celebrar sin que no haya ningún contagio. Pues llevar al pueblo el alimento que necesita, llevarle a la gente la comunión sacramental, no solamente la comunión espiritual, ¿verdad? En la historia de la diócesis de Cuernavaca es la primera misa que se celebra en esta modalidad, es la primera. Esperamos que la experiencia sea buena y vamos a continuar todos los domingos mientras haya emergencia sanitaria. Los feligreses celebraron la decisión, pues aseguran que extrañaban acudir en persona a la misa de los domingos. Algunos pidieron por la salud de sus familiares, por hospitalizados por esta enfermedad, por COVID-19. Dijeron que es necesario mantener la fuerza espiritual, por lo que aplaudieron esta estrategia, esta idea de realizar misa desde sus autos. Maravillosa, creo que fue una experiencia estupenda. La verdad es que después de tantos años, digo, no tantos meses sin misa, para mí fue maravilloso. ¿Cómo ha sido estos 3-4 meses sin poder participar en la Eucaristía? Pues difícil, doloroso, pero bueno, hemos participado vía internet y eso también ha sido muy bueno, pero bueno, no hay como estar aquí, ¿verdad? Sí, ver al obispo. Sí, claro. ¿Fortalece? Sí, claro, por supuesto. En lo personal, en términos generales, ¿cómo ha padecido, cómo ha vivido el tema de la pandemia? Ay, pues ha sido duro, la verdad, ha sido muy duro, ha sido difícil, ha sido triste ver que la gente que uno quiere va muriendo. Y bueno, tengo ahorita un primo en el hospital, un primo hermano, y es muy doloroso ver eso, ¿no? Pidió por él hoy. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Que se mejore y que todo salga bien. Gracias. Gracias. Pues es una muy buena opción para que podamos venir a oír la palabra de Dios.
Ya teníamos mucho tiempo y sí, en esos momentos también es necesario tener la fuerza espiritual, aparte de la fuerza moral. ¿Tú sueles ir a misa regularmente? Sí, sí, cada 8 días estamos estando. Lo hemos estado haciendo por televisión, pero qué bueno que se les dio esta oportunidad y ya estamos aquí. Estamos en diferentes grupos de apostolados y de ahí nos enteramos que el señor obispo iba a oficiar misa y podíamos venir en el auto. Ajá, y ya sacamos la clave, no lo dudamos en venir para presenciar la celebración en vivo del señor obispo, verlo físicamente porque lo hemos estado siguiendo a través de las misas de por las redes sociales, pero pues sí ya hacía falta verlo personalmente y sentir esa vibra que el señor obispo tiene hacia la gente, esta humildad que él irradia por todo su cuerpo. Entonces estamos muy felices, muy contentos y es una experiencia muy bonita que pues ojalá y más gente pueda experimentarla. Ay, porque soy católica y porque me encanta y porque amo al obispo y porque toda la vida he estado atrás de él. Siempre soy muy católica. Ay, hermoso, hermoso. Les agradezco a todos. Tienen mucha seguridad, tienen muchas medidas de higiene, tienen toda la sanidad, tienen todo. Bueno, y esta fue la única ocasión en la que encabezó esta misa desde tu auto el obispo, y ya posteriormente será el párroco de Gualupita. Y cambiando totalmente de tema, tianguistas de Temisco externaron su descontento luego de que las autoridades del ayuntamiento permitieron que este lunes, afuera de la explanada del tianguis, se instalara una docena de puestos ambulantes a vender diversos productos. El secretario general de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México refirió que pese a que las autoridades habrían dicho que por la contingencia sanitaria solo permitirían la venta en el interior del tianguis, pues en esta ocasión permitieron con otros comerciantes, con el pago de un permiso, que se instalaran sobre las banquetas de la calle Emiliano Zapata a comercializar desde fruta hasta accesorios para mascotas, lo cual consideraron desleal. José Trujillo solicitó una audiencia con la alcaldesa, de igual forma pidió a Jazmín Solano López igualdad de condiciones, toda vez que a ellos les obligan a tener medidas de seguridad necesarias y alrededor de ellos pues no se tengan este tipo de cuidados. Advirtieron que en caso de que la autoridad permita la próxima semana esta instalación del comercio ambulante, van a regresar a trabajar todos los tianguistas y no solo la mitad, como han venido funcionando desde hace algunas semanas. Actualmente, para el ingreso al tianguis, las personas pueden acceder por 2 entradas en donde se les toma la temperatura, sanitizan su calzado, reciben gel antibacterial y las medidas necesarias. Se prohíbe el acceso a niños y adultos mayores por tratarse de un grupo vulnerable. Hoy nos encontramos que el ayuntamiento vino a poner puestos donde no hay medidas de seguridad, donde aquí llegan los niños, llega quien quiere. Entonces, la gran inconformidad es esa. La otra es que si ellos quieren trabajar, pues que pasen al interior del tianguis donde hay orden. Además, nosotros, la otra inconformidad es que están dejando de trabajar muchos compañeros nuestros y no es posible que a ellos los dejen a los ambulantes trabajar. Pues sí, pues yo le diría pues a la alcaldesa pues que no se ve lo que ella ha prometido y dicho que le interesa mucho la salud de su municipio. El día de hoy habíamos acordado los comerciantes cerrar la vía de comunicación, pero también no queremos causarle algún problema a la ciudadanía y también al comercio interior, ya que pues apenas vamos reactivando la economía y yo creo que no era por ese camino. Esto en el municipio de Temisco, pero en Cuernavaca, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, Andrés Remis Martínez, reveló que se estima una afectación económica precisamente por esta contingencia sanitaria de más de 700 millones de pesos por el cierre durante varios meses de la totalidad de los negocios comerciales. El funcionario municipal reconoció que es difícil calcular esta afectación económica y también incluso contabilizar los locales que lograron su reapertura tras el cambio de semáforo a naranja,
pues aún no se tiene certeza de cuáles lamentablemente no lograron abrir sus puertas. Señaló también que con esta reactivación económica y la afectación de la contingencia, se prevé que algunas inversiones nacionales, franquicias de diversos giros, puedan retirar esta inversión de la capital morelense y cerrar sus puertas de manera definitiva. Yo creo que fácilmente estamos hablando arriba de 700 millones de pesos. Para Cuernavaca únicamente. Sin duda es el sector servicios. Restaurantes, hoteles, spas, gimnasios, todo lo que es el sector servicios que en determinado momento tuvo que hacer alguna reingeniería de su producto, como los restaurantes, han tenido una afectación salvaje. Es mayor inclusive a esos negocios que han tenido que cerrar por no ser esenciales. Bueno, ellos en determinado momento cerraron y ya, ¿no? Ahí paró su afectación directa. Hay muchos lugares que todavía vienen arrastrando esta afectación, como te digo, los lugares de servicios. Mira, todavía te puedo decir que estamos platicando con dos gimnasios de franquicias nacionales para ver la posibilidad de que no cierren definitivamente, que vengan la apertura. Tuvimos una reunión con Grupo México la semana pasada, ya ves que anunciaron que algunas unidades de cine en todo el país van a cerrar. Nosotros no queremos que sean las de Cuernavaca. Entonces te digo, estamos viendo con cada uno de los negocios sus necesidades y cómo convencerlos para que sobre todo la planta laboral no se vea afectada. El problema es no podemos tomar decisiones sobre un escritorio. O sea, tenemos que ir a los negocios y tenemos que ver cuáles son las problemáticas que son muy, muy específicas. Así la situación económica en la capital morelense. Y con esta información vamos a la pausa. Regresamos. Todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad, sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado, estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Hay que prepararnos para la nueva normalidad, pero aún no es tiempo de salir. Con estas tres acciones, todos regresaremos más rápido a realizar nuestras actividades. Concientización. La vida de todos en Cuernavaca está en tus manos. Extrema precauciones por ti y tu comunidad. Es un asunto de corresponsabilidad. Capacitación. Conoce los protocolos de sanitización, de ingreso a negocios, en tu trabajo y de convivencia en familia, en casa y espacios públicos. Adaptación. Aprendamos a cuidarnos, a retomar la vida cotidiana pensando en los demás y a reducir los contagios de COVID-19. Ya nos falta poco. Tú me cuidas, yo te cuido. Y este fin de semana se generó una alerta, movilización de cuerpos de emergencia, se evacuaron familias enteras, viviendas, también algunas empresas en el municipio de Jiutepec, y esto por un incendio que se registró en una de las fábricas
de la ciudad industrial de Valle, del Valle de Cuernavaca, es decir, en Sivac. Y es que este incendio consumió cerca de 3.000 metros cuadrados de una nave industrial. Bomberos, Protección Civil trabajaron por más de 10 horas para poder sofocar el siniestro. El reporte se dio poco después de las 11 de la noche del sábado al interior de la empresa Industrias Lavín, dedicada a la fabricación de productos de limpieza e higiene personal. De inmediato acudieron los cuerpos de bomberos del Centro de Control de Emergencias CIVAC, también personal de Protección Civil de Jiutepec y varias corporaciones. Las llamas se avivaron y alcanzaron más de 15 metros de altura, lo que ocasionó alarma entre los vecinos, por lo que algunos fueron evacuados de sus viviendas. Por la magnitud del incendio llegaron también elementos de Cuernavaca, Zapata y Yautepec, además de el ERUM, Cruz Roja Mexicana, Policía Morelos y Guardia Nacional. Algunos elementos de bomberos Cuernavaca que estaban francos y descansando se incorporaron a este servicio. Durante la madrugada, algunos bomberos recibieron incluso atención médica debido a que presentaron cansancio y deshidratación. En este hecho resultó lesionado el bombero Adán Ortiz Quintero. A las 6 de la mañana con 13 minutos del domingo lograron liquidar al 100% este incendio y por fortuna no hubo personas lesionadas. Directivos de Industrias Lavín de México expresaron su agradecimiento a los más de 200 brigadistas que apoyaron con valentía y prontitud esta contingencia. Y precisamente Enrique Clement Gallardo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, refirió que las llamas consumieron el 90% de esta empresa de Industrias Lavín. El funcionario refirió que fueron labores extenuantes durante varias horas y pues era principalmente lograr controlar el siniestro y evitar que esto llegara a otras empresas o a otras viviendas de la zona. Explicó que todavía se desconocen las causas que provocaron el incendio, que pues no afectó a ningún trabajador afortunadamente, por lo que advirtió que se realizará una investigación para constatar qué fue lo que generó este suceso. Nunca se puso, nunca estuvo en riesgo la población, ni por el propio incendio, ni por ninguna explosión, ni por ninguna nube tóxica, no la hubo, no hay nube tóxica, era material volátil, no material tóxico. Por esta razón, nosotros mandamos, incluso estuvimos informando a la población que no era necesaria la evacuación, nunca fue necesario. La atención me parece que fue la que se tenía que dar, primero la contención, el control de del incendio como tal, se tuvo hasta las 4 de la mañana ya el control y el sofocamiento del fuego hasta las 6 de la mañana. De ahí todavía queda una tarea más, que es el estar pendientes de que ninguno de los puntos de calor pudieran reavivarse. Va a ser muy difícil establecerlo porque el 100% de la nave industrial prácticamente quedó incendiada, afectada. De toda la industria, el 90% ya está afectado, se salvó una parte de oficinas al frente nada más. Entonces va a ser muy difícil establecer cuál es la razón, la situación. Evitar en lo más la información que circula en redes, que no tiene ningún sustento ni técnico, ni científico, ni oficial, que solamente genera pánico. Y hablando de este tipo de siniestros, afortunadamente y debido a la participación, coordinación y trabajo de los brigadistas, de los combatientes forestales, la temporada de incendios 2020 concluyó con un 36% y 22% menos que lo registrado en el 2019 y en el 2018 respectivamente. Así lo informó el Mando Unificado de Incendios Forestales, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Nacional Forestal. Tras la conclusión de la temporada crítica, se reportó que en 2020 se registraron 114 incendios comparados con los 178 atendidos en el 2019 y 147 correspondientes al 2018. Respecto a la superficie afectada por los incendios, cuya principal causa fueron actividades agrícolas con un 25%, señalaron las autoridades que se tuvo un total de 1.901 hectáreas, principalmente de material herbáceo, arbustivo y hojarasca, las cuales fueron las relacionadas con actividades agrícolas e ilícitas como cambio de uso de suelo, tala clandestina y vandalismo. Los municipios más afectados por estos incendios forestales son Huitzilac, Tlalnepantla, Tepoztlán, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Yautepec, Tlayacapan, Xochitepec, Temisco y Atlatlaucan.
Aunque la temporada crítica ha concluido, los brigadistas, mejor conocidos como Zacatuches, continúan con labores preventivas en estas zonas. Y el Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos, el IEBEM, inició de manera virtual la capacitación de supervisores, jefes de sector, directivos y personal docente respecto a las medidas sanitarias a seguir dentro de la llamada nueva normalidad. Eliacín Salgado, director general del IEBEM, precisó que aun cuando no se ha definido la fecha de regreso a clases de manera presencial, es importante que el colectivo docente cuente con las herramientas necesarias para actuar en esta pandemia. La capacitación dio inicio este lunes 20 de julio y en este primer bloque está dirigida a supervisores y jefes de sector. Del 27 al 31 de julio el taller se impartirá a directivos y docentes, según informó el funcionario estatal. Agregó que para concluir las actividades formativas previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar está programada del 3 al 7 de agosto y en ella habrán de participar 1.746 directoras y directores, así como cerca de 15.300 maestras y maestros. El responsable de educación básica en la entidad adelantó que es muy probable que el próximo ciclo escolar inicie a través de clases en línea mediante la estrategia Aprende en Casa, de la misma forma en que finalizó el ciclo anterior. Vamos a ser respetuosos de las recomendaciones nacionales y estatales en materia de salud. Y esto quiere decir que solo vamos a regresar en caso de que el semáforo esté en verde. De otra manera, vamos a seguir en las condiciones que estábamos, con una diferencia, que ya no nos agarran tanto de sorpresa las cosas, porque todos los obstáculos que se nos presentaron en el anterior ciclo escolar, derivado de las clases a distancia, ahora vamos a tratar de enmendarlas, de tal forma que vamos a lograr que sea un ciclo escolar de éxito, de unidad, de chutar para el mismo lado padres de familia, maestros y autoridades. Y el Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos anunció la fase 1 de reapertura de los módulos de atención en la entidad, esto a partir del próximo 3 de agosto. En conferencia de prensa virtual, autoridades del INE recordaron que debido a la contingencia se realizó el cierre total de los módulos desde el pasado 23 de marzo. Sin embargo, ya la Junta General Ejecutiva determinó el regreso paulatino de manera presencial. Ante ello, explicaron que a partir del 3 de agosto abrirán los módulos de Emiliano Zapata, Jojutla y Yautepec, y únicamente para la entrega de credenciales de elector que fueron tramitadas previo a la contingencia. La segunda fase iniciará el 17 de agosto con la apertura de los 4 módulos restantes de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temisco para realizar la totalidad de los trámites. Sin embargo, señalaron que se hará bajo diversas medidas, como el que se dé atención únicamente con cita programada, que todo el personal cuente con cubrebocas, se limpiarán equipos en cada una de las atenciones, habrá sanitización continua y señalización. También los ciudadanos estarán obligados a portar cubrebocas, a recibir la aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, además de acudir una sola persona para realizar el trámite y, por supuesto, respetar la sana distancia. Esto es muy importante. Tenemos dos fases. La primera fase inicia el 3 de agosto. En Morelos abren 3 módulos. Y en la segunda fase, que inicia el 17 de agosto, se incorporan los demás, que son los 4. De manera que para el 17 de agosto en Morelos ya estarán abiertos los 7 módulos fijos que tenemos en el estado. Y en la primera fase, que es inicia el 3 de agosto, solo es para entrega de credenciales que ya fueron tramitadas ahí. Y a partir del 17, junto con los otros 4 que se incorporan, a partir del 17 ya es para todo tipo de trámites. Bien, algo muy importante, solo se va a atender mediante cita programada y en cumplimiento estricto del protocolo de actuación PICAR. Bien, ahora respecto al protocolo de actuación, en lo que refiere al personal de los módulos y los inmuebles, todo el personal lo van a observar que contará con cubrebocas. Siempre debe portar el cubrebocas. Al concluir cada atención, el personal va a estar limpiando los equipos y los dispositivos.
También la sanitización de espacios de módulos antes del reinicio de las actividades. Van a encontrar que hay carteles y señalización para dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones sanitarias. La señalización incluye al exterior las calcomanías tipo huellitas, precisamente para que cubra esto de la distancia que debe existir para la sana distancia. Vamos a hacer una pausa, regresamos en unos minutos. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias con Salvador Valora. Lunes a viernes, 9 de la noche. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil. Que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad, sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado, estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo. Vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Gracias por continuar con nosotros. Integrantes de la Asociación Civil Búsqueda de Familiares Regresando a Casa solicitaron la salida de la titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y del Coordinador de Servicios Periciales, Zaira Janet Lulo Juan y Samuel Navas Otelo, respectivamente, a quienes acusaron de obstaculizar los trabajos de búsqueda de las personas que hoy están en calidad de desaparecidas. En el caso del doctor Samuel Nava, detalló que no han presentado un álbum fotográfico sobre los más de 80 cuerpos que fueron enterrados de forma inadecuada en la región sur, en el cual se daría a conocer las carpetas, las pertenencias para su mejor identificación, y hasta el momento esto no se ha llevado a cabo. ¿Por qué estamos solicitando la salida de Zaira y del doctor Nava? Y como ustedes bien lo dices, para ustedes es lógico porque ustedes conocen y tienen todo el contexto, ¿no? Pero para que las familias y las demás personas que no tienen todo el contexto de cómo han trabajado estas dos personas, principalmente la licenciada Zaira Lulo está no le está dando acceso a la comisión de búsqueda, y entonces eso recae en ella, está obstaculizando que nosotros encontremos a nuestros familiares. Y el doctor Nava, también ustedes saben que ya tiene muchos años aquí, y también él está ocultando información para los familiares, no nos está presentando. Nosotros, había un acuerdo de que tenía él que
presentar un álbum fotográfico también de Jojutla, con las pertenencias y con los cuerpos y carpetas de investigación que fueran visibles a las familias. Sin embargo, hasta el día de hoy no conocemos eso. En conferencia de prensa ofrecida por varias organizaciones mediante redes sociales, los familiares de víctimas de homicidios y desaparición reclamaron que en 3 años la Fiscalía General del Estado, mediante los funcionarios ya citados, no han hecho lo conducente para validar las confrontas genéticas de los cuerpos exhumados en el panteón de Jojutla. Recriminaron que hasta la fecha nadie ha sido castigado por el depósito indebido de personas en este panteón, en el panteón de Jojutla, lo cual es una doble victimización. Indicaron que el fiscal general Uriel Carmona no les ha dado seguimiento a las reuniones de trabajo a las que se comprometió a tener con este sector de la sociedad. Publicitar los resultados y hacer, ¿no?, de conocimiento general cuántas personas hay no identificada, cuántos se identificaron y cuántos se entregaron a la familia. Todo esto no pasa en Morelos, no pasa para nada, y esto es uno de los de las razones que el desempeño deficiente de estas partes de la fiscalía llegan a producir un número de casi 500 cuerpos, 494, como decía Edith hace 2 minutos, que están en este momento en los CEMEFOS de Morelos. Y las familias están bien preocupadas que se va a pasar de nuevo, cuerpos van a estar enterradas sin respeto para el protocolo y sin hacer todas las diligencias para intentar a identificar. Y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, convocó a los titulares del DIF estatal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para dar seguimiento a la Agenda de Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Morelos. Durante la reunión virtual, Pablo Ojeda revisó las líneas de acción que dichas instancias operan de manera articulada para dar atención y seguimiento a casos específicos de personas vulneradas. El encargado de la política interna precisó en la correcta implementación de protocolos que faciliten y actualicen los procesos de protección a personas que han sufrido cualquier tipo de violencia a fin de garantizar sus derechos. Por último, los conminó a llevar a cabo reuniones periódicas que permitan dar seguimiento a la agenda interinstitucional durante la presente contingencia de salud a favor de niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres y la familia en general. Vamos a la pausa, regresamos. En Easy seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Es por eso que ahora contamos con una nueva sucursal en Cuernavaca, ubicada dentro de Plaza Bugambilia. Encuentra en este nuevo espacio la atención y el servicio que mereces. Te esperamos. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad, sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado, estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo. Vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Thank you.
recordamos la línea de WhatsApp 777-116-1119 para que nos envíe sus comentarios y cualquier mensaje que por supuesto quiera hacer llegar al auditorio. Y el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, recordemos, pues se ha hablado mucho de la comuna los últimos días ante estas investigaciones que se han iniciado en su contra, en contra también de al menos otros 5 funcionarios municipales. Pues hoy ofreció una conferencia de prensa en la que ordenó a los integrantes del gabinete proporcionar toda la información requerida por la Fiscalía Especializada contra la Corrupción. En esta rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los miembros del gabinete municipal, el edil primero aseguró no ser responsable del desfalco económico de la capital morelense. Dijo respetar la función del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, sin embargo, difirió de la actuación en la que los operativos, los elementos han realizado acciones en el ayuntamiento municipal, pues ha intimidado al personal de la comuna. Pese a ello, ordenó públicamente a los titulares de las diferentes secretarías proporcionar toda la información requerida por la autoridad investigadora. Asimismo, recordó que recurrió al amparo de la justicia federal para evitar ser detenido, derivado precisamente de esta investigación. Comprendo la difícil labor del fiscal anticorrupción, que con solo una denuncia tiene que emprender la búsqueda de cualquier indicio, por pequeño y sin exagerado, que sea la respuesta a la transparencia exigida por una sociedad. Difiero de las formas. Considero no necesaria la intimidación a trabajadores y personal del ayuntamiento. Pero también, señores de la administración, todos aquí presentes, todos son titulares de un área. Giro la instrucción a todas y cada una de sus responsabilidades dentro de esta administración para que faciliten el trabajo del fiscal anticorrupción, para que esto se concluya a la brevedad posible y no se vuelva ni se preste a un tema que su fin verdaderamente es el tinte electoral. Hoy me veo a caminar las calles amparado por el derecho que me asiste. No me apena seguir trabajando por mi tierra, aunque sea en estas circunstancias del amparo. Mi tierra lo vale. Bienvenida a la transparencia para los actores de la Cuarta Transformación. Así lo dijo el alcalde municipal. Y en otros temas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Morelos continúa ejecutando la entrega de apoyos de fertilizante químico para cultivos de maíz y sorgo, con lo cual se beneficiarán de manera directa a más de 6,000 productores de la entidad al recibir cerca de 2,000 toneladas de abono. Al encabezar la dispersión a unos 600 productores del municipio de Yautepec, Omar Taboada, director general de Agricultura y Agroindustrias de la SEDAGRO, mencionó que la instrucción es que este beneficio llegue de forma transparente y sin intermediarios a quienes trabajan la tierra con sus manos. Durante la jornada de entrega que se llevó a cabo en el poblado de San Carlos de Yautepec, Luis Ignacio García, presidente del Comisariado Ejidal de Cocoyoc, consideró que a diferencia de otros años, en la actual administración se han eliminado procesos burocráticos, lo que ha permitido que el fertilizante lo reciban a tiempo para aplicarlo en sus parcelas. Por su parte, Alberto González Gómez, comisario del ejido El Caracol, mencionó que este apoyo favorece bastante al campo morelense, ya que es un sector que ha sido relegado por otros gobiernos y no le han dado la importancia que requiere. Haciendo entrega en Yautepec a todos los productores de los diferentes ejidos de este gran municipio. Es un apoyo directo a más de 600 productores del municipio de Yautepec y, tal como lo instruyó el señor gobernador, directo al productor. Ya entregamos en Huetzingo, en el municipio de Puente de Ixtla, se hizo también la entrega en Huitzilac, hicimos también la entrega en Tepalcingo, hoy estamos en Yautepec, faltando así más municipios por visitar en ese estado. Es algo de gran importancia para nosotros porque vemos que este gobierno se ha quitado un poquito tanta burocracia que lo que había antes, porque está más a tiempo la fertilización para nuestros granos básicos, como ahora lo que es el maíz y el sorgo, y es una ventaja para poder darle a la planta lo que requiere en su tiempo, porque hay veces que luego el abono lo traen y lo entregan tarde, ya prácticamente es para la siguiente cosecha, pero ahorita estamos a buen tiempo para que haga más producción y podamos ser más autosuficientes en nuestro cultivo.
Pues la verdad, es un apoyo muy grande que nos está dando el señor gobernador y nos beneficia bastante porque pues la verdad el campo está muy necesitado de apoyos y un apoyo de estos, pues la verdad es muy importante para nosotros. Pues darles un agradecimiento al señor gobernador principalmente de parte de mía y de parte de todo el ejido también, de toda la gente. Muchas gracias pues por darnos este apoyo y esperemos que no sea el último, que nos sigan apoyando para el campo. Es momento de una pausa, volvemos. Hay que prepararnos para la nueva normalidad, pero aún no es tiempo de salir. Con estas tres acciones, todos regresaremos más rápido a realizar nuestras actividades. Concientización. La vida de todos en Cuernavaca está en tus manos. Extrema precauciones por ti y tu comunidad. Es un asunto de corresponsabilidad. Capacitación. Conoce los protocolos de sanitización, de ingreso a negocios, en tu trabajo y de convivencia en familia, en casa y espacios públicos. Adaptación. Aprendamos a cuidarnos, a retomar la vida cotidiana pensando en los demás y a reducir los contagios de COVID-19. Ya nos falta poco. Tú me cuidas, yo te cuido. En Easy, seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Es por eso que ahora contamos con una nueva sucursal en Cuernavaca, ubicada dentro de Plaza Bugambilia. Encuentra en este nuevo espacio la atención y el servicio que mereces. Te esperamos. Análisis, entrevistas, información, opiniones, denuncias. Cable Noticias con Salvador Valora. Lunes a viernes, 9 de la noche. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal de Biodiversidad, a través del programa de Aves Urbanas, se sumaron al tercer conteo nacional de aves. En este evento, que se realizó del 10 al 12 de julio, los participantes observaron y contaron aves desde su casa o en áreas cercanas a su comunidad, para posteriormente subir los listados en la página A Ver Aves o desde la aplicación electrónica, con la finalidad de conocer las especies de aves que viven en su localidad y su importancia ecológica. En los dos días de observación y bajo los protocolos de salud emitidos por las autoridades sanitarias, se realizó un recorrido en la colonia Salvador Esquer de Cuautla, contando con la participación de miembros del PAU de Cuautla, la coalición ambientalista y cultural del municipio, así como representantes de la localidad y la Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional. Durante el recorrido se observaron 21 especies de aves, entre las cuales se encuentran luisito común, colibrí corona violeta, calandria, paloma de collar turca y zacatonero corona rayada. Mientras que para todo el estado, dijo, se registró una gran colaboración con un total de 29 listas de observadores de aves subidas a la plataforma en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla, Huitzilac y Tepoztlán. Y todo el equipo de profesionales que hace posible este espacio informativo le agradece el favor de su atención. Le recuerdo que al ratito mi compañero Salvador Valora lo espera en punto de las 9 de la noche en la edición nocturna y mientras tanto yo lo veo mañana a las 5 de la tarde aquí en Cable Noticias.